Muy buenas a todos, chavales. Aquí estamos de vuelta en Moi Cross y esta vez os traigo un nuevo mapa al canal, compañero. Y pues sí, en este mapa vamos a ser unos ladrones y pues vamos a hacer cosillas, ¿vale? Este es un mapa que la verdad merece muchísimo la pena jugarlo, ya que esto no se suele ver así en Minecraft, ¿no? Es una verdadera pasada. El creador de este mapa lo voy a dejar en la descripción del vídeo y también voy a dejar el link para que se descargue esta pasada de mapa, ¿vale? Es este hermoso mapa. Así que bueno, chicos, esto es un poco de inteligencia, investigación, hacker, tecnología, ¿vale? Robo y demás. Así que bueno, yo voy a leer una breve explicación para que me entienda un poco y pues bueno, en el atraco el jugador intenta evitar los sistemas de seguridad como cámara de vigilancia, robot, rayos láser y pues a ver, con el fin de robar valiosos prototipos de una instalación subterránea de investigación y de alta seguridad. Así que bueno, chicos, hay que entrar con mucho cuidado sin que las cámaras no vean y sin hacer mucho ruido, ¿vale? Aquí no vamos a tener vida, sino simplemente vamos a tener una barra de energía, ¿vale? Que te dan dos tipos de programa, de no sé, de herramientas, ¿vale? Para hacer nuestras cosillas, ¿vale? Como un poquito de tecnología. Así que estas dos herramientas, creo que una se recarga y la otra es como tipo de llave, no sé. Pero bueno, de todos modos, este mapa está en español, tiene voz en inglés y te van explicando con letra, ¿vale? Subtítulos en español. Eso es lo que más me gustó y pues lo puedes entender así no sepas nada de inglés. Bueno, chicos, vamos a enseñarle un poco de qué va, ¿vale? Una partida que yo me jugué, se lo voy a dejar de fondo y voy a ir comentando más o menos para que vayan entendiendo, ¿vale? Pero déjame decirle de que este mapa es una verdadera pasada, ¿vale? Me encantó jugarlo y pues aunque no me jugué muchos niveles, pues me encantó jugar el primer nivel y pues no sé, me la pasé muy bien. Así que bueno, chicos, vamos allá. Bueno, chicos, aquí ya yo tenía un poquito avanzado, pero básicamente es el mismo nivel y pues estaba investigando con mucho cuidado porque hay muchísimas cámaras y si te pillan se llena la energía que tienes abajo. Una vez que se llene completa, pues te meten a prisión, ¿vale? Te encierra. Bueno.